our boarding process, please consider the following. Your allocated seat number is located on your boarding pass. Please check it carefully. Kindly clear the aisles as quickly as possible, and please stow smaller personal items well under the seat in front of you, including electronic devices you wish to use in flight. Hard times are coming, but we get up. What matters is we do it with love. Amigos, el día de hoy les voy a platicar mi experiencia en Piedras Quarter Horses. Todo empezó a las 3 de la mañana. Nosotros vivimos una hora y media del aeropuerto de Guadalajara. Y el avión salía a las 6 y pues... ¿No puedes dormir? Nos dormimos todo el camino. La camioneta tenía descompuesto el vidrio, entonces no lo podía subir y le tuvimos que improvisar ahí un plástico para que no le entrara el agua porque estaba lloviendo un chorro. Y luego pues íbamos ahí con el ruidazo, de verdad, estuvo horrible. Pero bueno, todos con audífonos, bien dormiditos, escuchando música. Y ya llegamos. Son las 4:30. ¿4:30? Llegamos al aeropuerto. Y teníamos mucho sueño, nos tomamos un café para revivir. Y ya pues por fin salió el avión. Literal, cerré los ojos, los abrí y estaba en Veracruz. Sonríe, María. Llegamos a Veracruz. Estamos en el hotel. Holiday Inn, Boca del Río. Llegamos al hotel a las 8 de la mañana y nos entregaron el cuarto hasta la 1 de la tarde. Estuvimos ahí en el lobby descansando y después desayunamos y ya nos dieron la habitación a la 1 de la tarde. Literal caímos muertos todos porque andábamos súper cansados del viaje. Por fin, después de 14 horas vamos a dormir. Llevamos en camino, estamos como a 15 minutos. Estoy emocionada, ya estamos preparados para todo, para tomar las fotos, los videos. Todo va a salir muy padre. Amigos, ya llegamos. Ahorita apenas vamos a ir a ver los caballos y todo. Y vean qué bonito está. Ahorita vamos a ir a ver más. Hasta ahorita todo increíble. Desde que llegamos quedé impresionada con las instalaciones, lo bonito y organizado que está. Tienen todo para tener sus caballos en las mejores condiciones.
Hola, bebé. ¿Qué? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso es el bebé! ¡Míralo! ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Con esos ojazos. ¿Y usted qué? Con esos ojazos. ¡Ay! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Chulo! ¡Bechocho! Hola. Me prestaron una yegua que se llamaba Bamba y nos fuimos a la arena a tirar unos lazos. La Bamba, te voy a ser honesta, me encantó la yegua. Es la yegua que usé para el azar, la primera que monté de todos. La verdad, es la que más me gustó, lo tengo que decir. Lo tengo que, ¿cómo se dice? No, lo tengo que... confesar. Lo tengo que confesar. Porque sentí como que un clic muy cañón con esa yegua. Y la sé, literal la sé mucho más a gusto con esa yegua que con mi caballo. O sea, la golondrina es una yegua 2015, súper bonita. Esa me la prestaron para tirar unos lazos en el domi de Breakaway. La verdad me encantó esa yegua. Al principio como que no estaba muy concentrada en lo que estaba haciendo, pero ya después como que sintió mi confianza y todo, y la sentí mucho más relajada, me empezó a gustar más. Hasta yo empecé a tirar mucho mejor, empezó a meter las patas bien padre. La verdad está muy padre esa yegua. Yeah. O sea, se me hace que está súper rápida para... Excelente. Pero ando bien. Me gusta. La Sombra es una yegua retinta, muy bonita por cierto. Tiene 3 meses entrenándose en barriles, es del 2018. Tiene un galope súper a gusto,
literal, sientes que vas flotando porque es muy grande la yegua, muy alta. Creo que es un muy buen prospecto para barriles. La verdad me gustó mucho. Cocktail es un caballo 2015, tiene 3 meses entrenándose en barriles. Me gustó ese caballo, la verdad se me hizo muy ágil, muy inteligente, cambiaba muy bien las manos. Me gustó mucho ese caballo. Cocktail. La Flama, la verdad esa yegua me gustó mucho porque súper inteligente, es muy prendida, o sea, tiene mucha chispita, es una chispita, literal, no por nada se llama La Flama. Todo el tiempo está a lo que le ordenes, pues la metí un rato a la arena y le di en unos conos, círculos, ochos. Se me hizo excelente como para barriles, muy ágil, muy rápida, cambiaba las manos. Hace cuenta que ya sabía la yegua correr, o sea, yo ya le quería dar una receta, pero no, obviamente. Pero pues esa yegua la usan para el lazo sencillo. Pues excelente yegua, la verdad, me encantó. Ahora les voy a contar un poco sobre los sementales. Vean qué hermoso caballo. Cometa. De verdad, yo creo que es el caballo más hermoso, impresionante de todo el lugar. ¿Qué
aparte de estar hermoso, tiene un carácter súper bonito y es muy bueno en el reining. La verdad, excelente caballo, o sea, no puedo decir nada malo de él, es perfecto. Tiene muy buena rienda, aprendí muchas cosas nuevas, como dar lados correctamente. Cómo galopar a un caballo de que bien relajado, eso me lo enseñó Toñito. Saludos, Toñito. Cometa, en pocas palabras, es un campeón. Escándalo. Es otro de los sementales. De verdad, ese caballo, de verdad quedé enamorada de ese caballo, me encantó. Él hace Rain Cowhorse. La verdad no lo monté, pero yo creo que es excelente, igual que todos los demás que monté. Me encantó, está hermoso, tiene una cabeza preciosa. El color del cometa es un color muy impresionante, muy bonito, para mí también, pero a mí toda la vida me han encantado los colorados, es como que el color que me mata literal, o sea, me encantan, no sé por qué, y pues por eso me enamoré de ese caballo. Amigos, aquí estamos con Antonio Fuentes, entrenador de reining. Nos va a explicar un poco de lo que se trata esta disciplina. Sí, buenas tardes. El reining es una disciplina que nace de la doma vaquera y combinada con el dressage. Y ahí los americanos la afinan y la vienen haciendo a lo que es abrir. El reining se califica según los movimientos de los caballos, junto con la velocidad y el control total del caballo, con la más mínima señal a la hora de ir efectuando el jinete las maniobras. ¿Es mucho control y elegancia? Sí, se combina el control, la velocidad, pero a la vez con elegancia para que se note la fineza con la que se mueve la rienda del caballo. ¿Qué razas se utilizan para esta disciplina? No hay una raza determinada que lo marque el reglamento de la NRHA, pero la ideal es la cuarto de milla, las líneas especializadas en rienda. ¿En qué consiste el patrón de reining? El patrón de reining se califica círculos, cambios de velocidad, puntas, lados, rollbacks, ceja. Todo esto en conjunto forman el patrón y se divide en 12 patrones, el cual se sortea antes de cada competencia. Antonio, pues muchas gracias por la información sobre el reino. No, hombre, de nada, es un placer. Para terminar este video, quiero agradecer a Piedras Quarter Horses, las personas con las que convivimos, todos me cayeron súper bien. Son excelentes personas, sé que voy a aprender muchísimo de ustedes. La verdad estoy muy contenta y emocionada por todo lo que viene.
fue una experiencia increíble. Muero por regresar. Pues ya se formó una nueva amistad con todos y estoy muy feliz por eso. Espero verlos pronto, equipo. Y sé que vamos a lograr muchísimas cosas juntos. Amigos, próximamente voy a hacer un video de preguntas y respuestas. Voy a estar respondiendo preguntas de los comentarios de videos anteriores y también las preguntas que dejen en este video, así que no olviden comentar. Saludos a los hermanos, Iguano y Diego, que también son parte de esto. Amigos, pues, por último, quiero decirles que muchas gracias por todo su apoyo, por siempre estar ahí viendo mis videos, mis fotos, comentando. Y bueno, pues toda la gente que me está apoyando en este momento, quiero decirles que son parte de mi equipo, son parte de mi vida. Y así también les digo a ustedes que vamos a lograr muchas cosas juntos. Bueno amigos, ahora sí, si les gustó este video, no olviden suscribirse, dar like, compartir y seguirme en redes sociales.